vez, yo soy de Raccoon City. Esto feo se pondrá, tomaré una chaca. No soy de aquí pues, yo soy de Raccoon. Sí, hablo de zombies, también de hunters. La, eso extraño se pondrá, también algo pegajoso. No soy de aquí pues, yo soy de Raccoon City. Usar bioarmas con los holomorfos, también con gigantes y abejas asesinas. Esto raro se pondrá, será algo increíble. No soy de aquí pues, yo soy de Raccoon City. ¿Qué habría pasado si Zeke tenía el titán mandíbula, Diek el cuadrúpedo, Marcel el acorazado, Annie el hembra, Bertolt el titán simio y Reiner el colosal? Bienvenidos a la parte 2, Eren pide ir a su casa, mueve la roca, saca la llave de su sótano, para ver que no abre, así que regresa por presión social, así que vuelven el lemuro, otra expedición más, Marley había mandado a Bertolt, Diek y Annie. Llegan, escalan el muro, se infiltran. Annie les dice lo que ya sabían, Diek analizan, bien, destruyamos el muro, eso les obligará a aparecer, dicen. Eren llega al muro viendo que la puertas son destruidas. Hay que evacuar. No apareció nada, al séptimo día después de la caída, todos los refugiados se unen a un obligatorio cuerpo de exploración. Incluso Piet, Bertolt y Annie, la reconquista fue tan mala, que Eren estaba a punto de ser comido cuando Mikasa lo salva, ninguno parece tener idea que Eren en un titán. Piet se convierte en titán, toma a Annie, grita atrayendo un montón de titanes. Van hacia el cuerpo de exploración, hasta toparse con Levi. ¿Qué es eso? ¿Un titán siendo cabalgado? Salta, los titanes corren. Levi se sorprende, nunca había visto tantos titán. Es juntos, tardó 30 minutos pero mataron a casi todos, se le acababa el gas, toma el caballo y se aleja, Diek vio todo, es una amenaza. El caballo de Levi se está cansando. Levi llega a donde Mike, cuidado, dice Mike. Mike se pone en alerta, cambian rumbo a los árboles, dándose cuenta que hay muchos muertos. Lo bueno es que los titanes no escalan árboles. In sitio Piet, Bertolt como titán lanza rocas a las ramas de los árboles, haciendo caer a la gente, una de ellas casi le da a Eren, pero no más no le dio porque Mikasa lo empujó, pero ¿de dónde salen esos proyectiles?, dice Erwin. Annie se compadece y dice basta, Piet dice ¿qué te pasa, Annie? Erwin entonces ve allí un titán extraño, 17 metros muy peludo, ordena atacarlo, Piet toma a Bertolt porque con esto ya se convenció que el titán fundador no hará nada. Piet va a la muralla china, escalan el muro, lo atacan, dejándolo en ruinas. Secuestran al falso rey y se van. Regresan a Marley, dicen que literalmente dejaron en ruinas cada ciudad pero ni rastro del titán fundador. En las murallas, la situación ha obligado a permitir los avances tecnológicos, que pasará en la siguiente parte, escríbelo en los comentarios. 24 likes para la parte 3, chao chao. Saca tu ki, tu poder interior. 3, 2, 1, vamos. Haz tus sueños realidad. ¡Tú puedes hacerlo! Haz tus sueños realidad. Tú solo hazlo.